Mediante un conversatorio realizado en nuestro municipio, se dieron a conocer los esquemas asociativos territoriales, enfatizando en las provincias como entes territoriales para el oriente antioqueño. Se hace muy importante que estos territorios tengan estos debates valiosísimos, que se encuentren las opiniones bajo parámetros de respeto. Vamos a seguir conversando porque lo que se propuso es que no se cierre el foro, que siga abierto, donde un territorio como el oriente antioqueño, que desde la expedición de la Constitución de 1991 ha venido hablando de provincia en el oriente como ente territorial, hoy se encuentra ya con otro modelo, los esquemas asociativos territoriales, ya no como entes, sino como entidades administrativas y de planificación. Y entonces hoy se está dando es una discusión que va como en tres líneas. Si debe ser todo el oriente un área metropolitana, si debe ser todo el oriente una provincia, o una que diga es que el oriente puede tener una coexistencia de área metropolitana con provincias, como por ejemplo se está dando en el suroeste antioqueño. Es que estamos logrando hablar siempre en el desarrollo de un territorio, de que hagamos una buena planeación y que es el momento y es la hora donde todos empecemos a unir esfuerzos y empecemos a tirar hacia el mismo lado. Aquí se debatía demasiado era sobre el tipo de figura, pero no se trata tanto de figura, sino de hacer una buena planeación del territorio y de ahí lograr las cosas importantes. Es más fácil que todos miremos las posibilidades de engranar los procesos que se tienen en los municipios. Se hablaba de las debilidades que tienen algunos y las fortalezas de otros, pero que no son las mismas debilidades del otro y que con esto, esta articulación y que podamos hacer todo este engranaje nos va a permitir a que nosotros planeemos mejor el territorio y para todo este desarrollo y toda esta parte del posconflicto que se viene. En diferentes espacios del oriente antioqueño se han tratado las figuras de provincia y área metropolitana, las cuales han generado diferentes discusiones entre los asistentes. Lo manifestamos desde el pasado 5 de mayo del año anterior, que nosotros en el municipio de Mariña le jugamos a una provincia en la cual los concejales, los dirigentes sociales, los alcaldes, nos veamos y nos miremos en la toma de decisiones de forma horizontal. Nosotros hemos sido muy respetuosos de la figura de área metropolitana, pero sí hemos entendido que será la provincia el vehículo de transformación social de estos colectivos municipales. Sí, nosotros hemos dicho que hay dos formas de relacionarse. Hay una relación que nosotros hemos denominado en el cual los municipios conversan verticalmente, es decir, hay un municipio que toma decisiones, hay un municipio núcleo, se organizan en torno al municipio núcleo, que es la propuesta de la ley 1625, concretamente de áreas metropolitanas. Y otra forma de relacionarse es en la cual los municipios tejen relaciones de hermandad y diálogos horizontales, esto es decir, diálogos de iguales, y creemos que en esa condición nos encontramos la mayoría de municipios del oriente antioqueño y concretamente los municipios de esta denominada subregión de embalses. Buscar el trabajo asociativo para jalonar diferentes proyectos que mejoren el desarrollo de cada uno de los municipios y de la región es lo que se pretende con estas iniciativas en el departamento. Las provincias van a permitir que en un esquema asociativa territorial podamos desarrollar proyectos de inversión, proyectos de desarrollo regional, que de manera individual hubiera sido imposible desarrollar cada municipio de manera independiente. Así que el modelo provincial desde lo colectivo es fundamental en la planeación del desarrollo territorial. Líderes, mandatarios y diferentes entes gubernamentales seguirán trabajando en la consecución de un esquema asociativo pensando en la planeación del territorio que beneficia a toda la comunidad. La conclusión más importante de esto es que ya nos estamos sentando en la mesa y estamos hablando del tema de provincia. Ahora tenemos un nuevo encuentro donde esperamos contar con los alcaldes, los presidentes de los consejos y organizaciones de base de la región que nos ayuden también a ir tomando la mejor decisión, porque esta es una decisión que nos puede beneficiar a todos y también conocer cuáles son esos beneficios y esos pro que trae pertenecer a una provincia.